Ayer, la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Civil del Estado realizaron un operativo en el restaurante La Noria ante denuncias de que estaba abierto y brindando servicio al público. Policías, personal de gobernación y de la Secretaría de Salud ingresaron a ese establecimiento para supervisar las instalaciones. Por cierto, no estaba dando servicio al público. En las cámaras de videovigilancia se pueden observar cómo llegan las patrullas, cómo llegan vehículos oficiales, los elementos supervisan las áreas adentro y afuera del restaurante. Por su parte, la directora del restaurante La Noria, que además es la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria del Restaurante, la CANIRAC, aquí en Puebla, Olga Méndez, afirmó que en este operativo la policía llegó armada y que trató al personal de La Noria, que se encontraba adentro, como si se tratara de delincuentes. Dice que por más explicaciones que trataron de darles y les mostraron que no estaban sirviendo a personas, que no estaban sirviendo al público, la actitud de este operativo fue permanentemente intimidatoria. Eso sucedió la tarde de ayer aquí en Puebla. Sobre este tema, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que informa que estos operativos se realizan diariamente en coordinación con Protección Civil y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, apoyados por la policía, con la finalidad de verificar que los comercios sigan las normas publicadas y así evitar la propagación. Además, mencionaron que estas supervisiones siempre cuentan con la presencia de elementos de la policía estatal para salvaguardar la integridad de los elementos de Protección Civil y de los elementos de la Secretaría de Salud que participan en los mismos. Así las cosas, mi pregunta esta mañana es, ¿por qué con el comercio establecido sí este tipo de operativos, con el comercio que paga rentas, que paga luz, que paga nómina, que paga impuestos, y con los otros no? No es pedir que se actúe también en contra de los otros, es pedir que se den las condiciones para que se cumpla el objetivo. El objetivo, creo yo, no es llevar a la quiebra al comercio formal, a los negocios establecidos, a las empresas. El objetivo es evitar la propagación. Pero, ¿por qué si finalmente a ellos, incluso con operativos como este, se les obliga a seguir las reglas del juego, por qué a los otros no? ¿Que los otros no son agentes de contagio? ¿Que los otros no generan una dinámica que de alguna manera produce contagio? Hay supervisiones muy intensas, hay reglamentaciones muy intensas que las empresas establecidas tenemos que seguir y que nos cuestan mucho dinero para poder dar cumplimiento con todo lo que establece la Secretaría de Salud, el Seguro Social y todas las instancias dentro de la llamada nueva normalidad. Sí, es mucho dinero el que nos cuesta a las empresas establecidas cumplir con ello, porque de repente nos puede caer un operativo como este y sacan el manual y dicen, ah, te faltó esto, ah, no tienes esto, y te metes en un problema. Pero ¿y los otros? Esa es mi pregunta. Esa es mi verdadera pregunta en relación con este tema. ¿Los otros no son agentes de contagio? ¿No sería más lógico que a estos sí se les permitiera operar? Porque reitero, han cumplido con un conjunto de reglas y de normas y han invertido un chorro de dinero en transformar sus instalaciones para que sean espacios sanos. ¿No sería más lógico que estos sí pudieran operar y se aplicara una mano más dura contra quienes no están haciendo nada para evitar la propagación de la medida? Esa tendría que ser una reflexión en la que tendría que entrar la autoridad, porque lo que están provocando es que tarde o temprano estos se vayan a la quiebra. Y cuando esta pandemia termine, estos en la quiebra no puedan reemplear a la gente a la que le daban empleo de forma sistemática con el pago puntual de una nómina. Esa es la reflexión. Yo me quiero quedar con esa reflexión. Obviamente, lo que pasó el día de ayer también tiene jiribilla, es el restaurante
que dirige la presidenta de la CANIRAC, que ha sido muy incisiva con este tema, está muy vinculada a los sectores empresariales. Y bueno, pues no era raro que hubiera reacciones. Hubo reacciones tras este operativo al restaurante La Noria. A través de Twitter, el Consejo Coordinador Empresarial escribió: lamentamos lo ocurrido con nuestra consejera y presidenta de CANIRAC en Puebla, Olga Méndez, y que desafortunadamente es una situación que viven día con día cientos de comercios formalmente establecidos en Puebla. Esperamos que este tipo de operativos por parte de las autoridades se lleven a cabo con quienes operan en la informalidad y no se trate de una acción arbitraria. Es justo a lo que me refiero. Coparmex también tuiteó. Coparmex es el otro organismo empresarial. En Puebla no hay piso parejo por parte del gobierno. Mientras los ambulantes trabajan libremente, a los empleadores formales nos tratan como delincuentes. Ahí queda la historia de lo que ocurrió el día de ayer en el restaurante La Noria. El gobernador ayer en su conferencia de prensa dijo que va a checar qué caramba se está pasando con el comercio informal. Es una acción que tendrían que emprender los ayuntamientos. Yo creo que los ayuntamientos, el de Puebla, ha sido demasiado, demasiado laxo en su actitud con los ambulantes en un tema de pandemia. Mire usted, nada más, por favor, vea este tema. Y creo que es nuestra encuesta de ayer, Janet, o no me acuerdo si fue la de ayer o la de antier. A ver, el ayuntamiento cierra 60 manzanas del centro histórico, las bloquea, para que no pasen los automóviles. Va. ¿Y el centro está lleno de ambulantes? ¿Le suena lógico? ¿Tiene para usted lógica esta forma de actuar? El que va en automóvil, que es un espacio seguro, confinado, no puede pasar. Pero el comercio que genera tumultos donde no hay medidas de protección, ese sí se puede instalar libremente. Ah, y luego todo se soluciona si le echamos jabón y agua y cloro a las calles. Ya con eso cumplimos. No, no, creo que no. En fin, sí, yo también quisiera ver que hubiese piso parejo para todos.